look out and see all of you. I'd like to have you turn to Psalm 35, please. And we'll be reading the first 10 verses. Psalm 35, 1 to 10. O Lord, it's a psalm of David. O Lord, oppose those who oppose me. Fight those who fight against me. Put on your armor and take up your shield. Prepare for battle and come to my aid. Lift up your spear and javelin against those who pursue me. Let me hear you say, I will give you victory. Bring shame and disgrace on those trying to kill me. Turn them back and humiliate those who want to harm me. Blow them away like chaff in the wind, a wind sent by the angel of the Lord. Make their path dark and slippery. Salmo 35. Defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero irte a decir, yo soy tu salvación. Verso 5. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Ya que sin motivo me tendieron una trampa, y sin motivo cavaron una fosa para mí. Que la ruina los tome por sorpresa. Que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en su salvación. Así con todo mi ser exclamará, ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos, a los pobres y necesitados, libras de aquellos que los explotan. Se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien. Buenos días. Siempre es bueno estar juntos, es bueno verlos, y le doy gracias a Dios por su fidelidad. Esta noche vamos a empezar una serie de videos que se llama Conoce a tu enemigo, y no lo puse en los anuncios, pero es un contenido bastante interesante y para audiencias de adultos, así que solo para que sepan, no es para niños. Empezamos a las 6 y vamos a empezar hoy. Conoce a tu enemigo. Y es para que entendamos quién está detrás de todas las cosas que están sucediendo en este mundo, en estas áreas. Y es interesante ver que esta serie salió, digamos, hace 10 años, pero fíjense cómo es relevante a todo lo que está sucediendo hoy en día. Bien, hoy vamos al capítulo 4 del libro de Esther, mirando esta realidad histórica. Es algo que sucedió realmente en la historia, y estamos atravesando por toda esta historia, y vamos a ver qué enseñanza tiene para nosotros este libro de Esther para nosotros hoy en día. Así que vamos hoy a ver esto como una historia que realmente sucedió. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos hecho a cada uno de nosotros parte de tu familia. Gracias, Señor, por que tú nos has dado fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos cantar desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que hemos sido transformados y cambiados.
Señor, te amamos y te pedimos que mientras estudiamos tu palabra hoy, podamos ver la justicia de Dios y el amor de Dios hacia su pueblo. Y Señor, te pedimos que tú hagas que nosotros podamos reconocer cómo podemos aplicar estas cosas en nuestra vida, que podamos ver a Jesús como el personaje principal de tras bambalinas de todo lo que sucede, obrando y moviéndose en cada detalle, Señor. Que la gloria sea para ti, Señor, porque tú has hecho cosas maravillosas en el pasado, haces aún ahora en el presente y lo harás en el futuro, estas cosas maravillosas, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que hasta este momento en la historia de Esther, los dos, Mardoqueo y Esther, no habían revelado su identidad judía para poder tener una posición más ventajosa en la vida. Por eso habían ocultado que eran judíos y aparentemente ellos estaban viviendo vidas seculares y estaban muy cómodos viviendo de esta manera. Pero 5 años después de que Esther se había casado con el rey, vemos aquí un cambio en Mardoqueo, porque él empieza a mostrar convicción y revela que él es judío. Y le dice a Amán, que era el segundo de a bordo en poder, digamos, por decirlo así. Y Amán ve las convicciones de Mardoqueo como una amenaza, no solo para y una excusa para atacar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Y entonces, vemos cómo él quiere aniquilar a todos los judíos, desde los niños, mujeres, adultos, y este edicto se envió a todas las provincias del reino para suceder. Pero cuando Mardoqueo supo esto, dice en el verso 1 que cuando se enteró de lo que había pasado, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y se cubrió de ceniza. Esta era la costumbre en este momento. Esta ropa que se usaba en este tipo de circunstancias era una ropa muy incómoda y se usaba precisamente para demostrar arrepentimiento, dolor por el pecado. Y era como para decir: Señor, tenemos dolor, tenemos duelo por esta circunstancia que estamos viviendo. En el verso 2, Mardoqueo hace esto a través de toda la ciudad y luego llega hasta la puerta del rey. Y acuérdense que la puerta del rey era como la oficina administrativa para entrar al palacio, y ese lugar era donde Mardoqueo trabajaba. Y ahora él ya no puede entrar allí a ese lugar porque ya había revelado su identidad, y a causa de su arrepentimiento y por las ropas de luto que está usando, él no puede entrar ante las puertas del rey. Vemos aquí los patrones que se repiten hoy en día. El libro de Esther es una serie de patrones de profecía que se repiten
y que se van a repetir en el futuro. Y aquí lo vemos en Esther. En el verso 3 dice que en cada provincia a donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos, muchos de ellos vestidos de luto y se tendían sobre la ceniza. Una de las cosas que creo que está ausente hoy en Canadá, como respuesta a las restricciones, como respuesta a la presión del gobierno, como presión a que se nos ha quitado muchas libertades que teníamos. Hay muchas peticiones y apelaciones en las cortes y a la Constitución, pero una cosa que yo veo que no existe es el arrepentimiento. En los días de Esther, cuando ellos se dieron cuenta que estaban en problemas, un sentimiento de arrepentimiento vino sobre ellos. En los días de Esther, había gente que había comprometido su fe y estaban escondidos. Muchos aquí en este tiempo están viviendo vidas seculares. Y miren a Jonás, por ejemplo. Vamos al libro de Jonás. Es uno de los libros proféticos pequeños, un poquito antes del Nuevo Testamento. Ezequiel, Daniel, Oseas. Tal vez eso les ayude. Tal vez no. Jonás, capítulo 3, verso 4. Él vivía en una ciudad pagana llamada Nínive y vino con un mensaje advirtiendo del juicio de Dios que vendría sobre la ciudad y que iba a ser destruida. Verso 4, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Vemos aquí que en el caso de Esther, el rey publicó un edicto para destruir a la gente, pero vemos aquí el contraste con el rey de Nínive, que él decretó que ninguna persona probara alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios. Fíjense, ¿qué diferencia haría en nuestra tierra si nuestro líder político pusiera una clase de edicto así? Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y vemos en el imperio persa una respuesta muy similar. Cuando ellos reciben las noticias de la destrucción que viene sobre los judíos responden de esta manera. Regresando a Esther capítulo 4, verso 4, vemos aquí estaban llorando, ¿verdad? Dice, cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Como diciendo,
deja de comportarte de esa manera. Entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esta manera. Y vamos a descubrir que Esther no se había dado cuenta de lo que estaba pasando en el reino. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces, Atac, uno de los sirvientes de Esther, ahora le está informando. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y del pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. Es decir, si no lo invitaban a pasar, iban a morir. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él para decirle lo que estaba sucediendo. Entonces había un protocolo que si no eras invitado o llamado a la presencia del rey, no te podías presentar ante él. Y si no, era bajo pena de muerte. A menos que te presentaras ahí sin invitación, el rey extendiera su cetro, y entonces él estaba salvando tu vida al mostrar misericordia. Fíjense cómo las cosas no están sucediendo de la mejor manera en la vida de Esther. Imagínense, ella fue arrebatada de su vida, de su familia, y se casa con el rey, aunque vive allí con él, en el mismo palacio, no lo ha visto, ni ha hablado con él, ni en un mes no ha tenido ni la oportunidad de verlo, y es la única familia que ella tiene allí. Y en realidad, Esther, el único familiar que tenía era Mardoqueo, y no lo ha visto desde que se casó. 5 años han pasado, y ahora ella tiene un papel muy limitado, no sabe cómo están sucediendo las cosas en el reino, y no tiene ningún propósito. Ella ahora se le pide que revele su identidad ante el rey, su esposo, y es una identidad que ella ha mantenido en secreto. Y su identidad es que ella es judía, lo cual la pone en la mira de las amenazas. Ahora, lo que Mardoqueo le está pidiendo a Esther es posiblemente algo que le cueste la vida. Entonces, verso 13. Mardoqueo mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Él está diciendo: necesitas estar dispuesta a arriesgar
arriesgarte a perderlo todo para salvar tu vida y la vida del resto de los judíos. Comparando esto con las palabras de Jesús en Marcos 8:34-35, que dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, esté dispuesto a renunciar a su propia vida y sígame. Porque cualquiera que desee salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida en mi nombre la salvará. Y esto es lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther. Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Ahora, aunque todos los judíos sean liberados o sean librados de la muerte, Esther iba a morir si no se acercaba al rey y se identificaba como judía. Hay un principio bíblico aquí que lo podemos ver en Lucas 12:48. Dice: en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Está hablando de cómo Esther tenía un significado estratégico. Hay una razón por la cual ella está allí. No es casualidad de que Dios la haya dirigido a este lugar. Y ahora tiene que tomar una decisión. Santiago capítulo 4, verso 17, la Biblia dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Esther ha sido puesta en este lugar y ahora sabe que sus compañeros judíos están en peligro. Y hay algo que ella puede hacer para rescatarlos. Si ella elige ignorar esta necesidad porque hay riesgo involucrado en ayudar, ella no va a estar haciendo lo bueno. Y el Señor nos advierte de esto. Nosotros que vivimos aquí en el mundo occidental hemos sido muy bendecidos. El Señor nos ha bendecido con mucho. ¿No creen que nosotros hemos recibido información vital a través de la palabra de Dios? Dios nos ha dado una misión de rescate de almas. No debemos ignorar la necesidad simplemente porque va a pasar el rapto de la iglesia en cualquier momento, y entonces nosotros vamos a ser librados antes de que los perseguidores vengan a nuestro lugar. No, hermanos, nosotros estamos en un lugar privilegiado, tenemos la información, tenemos todo lo que sabemos para que actuemos. No debemos ignorar esto. Verso 14. Mardoqueo le dice a Esther: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Cómo puede decir esto? Bueno, pues por las muchas promesas que Dios ha hecho en su palabra para los judíos. Él sabía. Todo podrá ocurrir, todo podrá pasar, pero mis promesas para ti no van a pasar. Mis promesas van a permanecerán porque yo soy fiel. Eso es lo que dice el Señor. Y vemos que la fe es algo que se está levantando en el corazón de Mardoqueo. Le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Ahora,
No hay una mención del Señor en el libro de Esther, pero sí se habla acerca de la actividad del Señor a través del libro. Vemos la reacción de arrepentimiento, vemos una conexión en Esther con el profeta Joel. Vamos otra vez más o menos al área donde estábamos hace rato, cerca de Jonás. Ezequiel, Daniel, Hosea, Joel. It's before Jonah. Es un poquito antes de Jonás. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. The prophet Joel and Esther. Vemos aquí. Hay unas frases familiares que a veces se citan de un libro a otro, y eso es para llamar nuestra atención y ver la misma situación en otra escritura. Por ejemplo, en Marcos capítulo 15, 34, con Jesús estaba en la cruz y clamó: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esa cita viene del Salmo 22. Vas al Salmo 22 y empieza con esas mismas palabras. Y es una profecía prediciendo el sufrimiento y la muerte del Mesías. Jesús está en la cruz y entonces él habla de esto que está en el Salmo 22 y llama tu atención para que tú entiendas que se está cumpliendo una profecía. Entonces, en el verso 3, dice que en todas las provincias donde el rey gobernaba, un decreto llegó y hubo gran lamento entre los judíos con ayuno y clamor, y muchos se pusieron estas ropas de luto y se echaron cenizas encima. Ahora, fíjense en Joel capítulo 2, esta frase exactamente dice Joel 2:1, toquen la trompeta en Sion, den la voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Verso 11. Porque truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Y esto se está repitiendo en el libro de Esther. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. El libro de Esther está hablándonos acerca de este ayuno, de este clamor, de este lamento, como una respuesta nacional a lo que estaba sucediendo. Y lo mismo habla en Joel. Ahora, no pierdan de vista Joel, pero vamos a Esther, capítulo 4, verso 14, donde Mardoqueo le dice que si se mantiene completamente callada en este momento, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para este para un momento como este? Y nuevamente esta frase de ¿quién sabe si para este momento hayas llegado? Se vuelve a repetir en Joel capítulo 2, verso
13 y 14. Vemos el contexto del regreso del Señor, quien es misericordioso. Misericordioso, bondadoso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 14, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Estas dos cosas en Joel y en Ezequiel dice, tal vez, quién sabe, tal vez para este momento has llegado a este, al poder, digamos, al lugar donde estás. La posición de Esther en el reino de Persia, tal vez, quién sabe si Dios te tiene ahí por algo. Tal vez Dios por eso te tiene allí, para usarte para el beneficio de su pueblo. Pero si no lo haces, Dios no depende de ti. La salvación va a venir de algún otro lado. No pierdan de vista otra vez Joel, porque vamos a regresar. Esther necesita decidir quién es y quién quiere ser. Si continúa identificándose a sí misma como pagana, o quiere identificarse como judía. Hasta este momento en la historia, Esther no ha tenido ninguna resolución. Ella ha sido pacífica, no ha opuesto resistencia a nada. Ni siquiera su propio esposo sabía que ella era judía, pero el día llegó cuando las circunstancias que Dios está instrumentando hacen que ella ya no pueda ocultarlo más. Ya está contra la pared, y de una vez por todas ella tiene que decidir si va a hablar acerca de su identidad verdadera y va a revelarle a su esposo su identidad, así como su tío le ha recomendado, su primo Mardoqueo. Pero si ella habla, ella va a ser perseguida también. Y esta decisión va a determinar su futuro y el destino de su pueblo. Nosotros tal vez vamos a enfrentar momentos en nuestra vida en los cuales la elección que tomemos en ese momento van a afectar el curso de nuestra vida o el futuro de nuestra vida. Y creo que el momento más decisivo de nuestra vida es cuando decidimos qué hacer con el mensaje de salvación, tomar la cruz y seguir a Cristo, o aferrarnos a la vida que tenemos sin el Señor. En esencia, esto es la decisión que estaba enfrentando Esther. El verso 15 dice, toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado, la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar. Esther tomó la decisión correcta. Ella abandonó su vida y cedió todo lo que tenía
para el beneficio del pueblo del Señor, y puso su vida y su destino en las manos del Señor para que el Señor hiciera lo que él quisiera. Y ella iba a ir delante del trono, y si perezco, que perezca, dice la palabra de Dios. Iba a haber un impacto en el pueblo de Dios a razón de esto. Hebreos 11, 24 al 27 dice que por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Placeres efímeros, no permanentes, sino efímeros. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Quién ha sido el personaje principal invisible en el libro de Esther? Ha sido Dios. Dios. Y Mardoqueo está hablándole a su sobrina de este Dios, y eso va a afectar lo que va a suceder. Hasta este momento la vida de Esther parece vacía y sin propósito. Pero ella tiene esa vida. Ella era la reina, pero no tenía una relación profunda con su esposo ni con su tío. Esther era una mujer hermosa con un carácter débil. Pero esta crisis que llega a su vida va a ser usada para modelar su carácter, para hacerla fuerte delante del Señor. Pero en este momento todo lo que se ve es la cruz, todo lo que se ve es el dolor. Pero cuando ella decide abrazar esta cruz, nosotros ya sabemos el resto de la historia. Es un momento transformador en su vida. Es un momento que va a traer propósito tremendo en su vida y una bendición tremenda en la vida de otros, y va a restaurar su relación con Mardoqueo. Y fíjense la respuesta de Esther en el verso 16, cuando lo comparamos con Joel. Por eso le advertimos: dice que nadie beba o coma en 3 días. Y se ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Que nadie coma. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Y dice: suena la trompeta en Sión. Reúnan a la gente, santifiquen a su pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? En efecto, lo que Esther está diciendo es:
dar instrucciones a los judíos para ayunar estos 3 días, lo que estaba haciendo era sonando la trompeta en Susa para clamar al Señor por misericordia. Y ahora Esther está abandonando su identidad pagana, está eligiendo morir e identificarse a sí misma como judía, como hija de Dios. Y si perezco, que perezca, porque prefiero tener a Cristo en una terminología del Nuevo Testamento. Prefiero tener a Cristo que cualquier otra cosa. Prefiero a Cristo que las riquezas de este mundo. Ahora, les voy a dar un pequeño vistazo a algunas de los símbolos del Nuevo Testamento. Algunos tipos y sombras que vemos en el libro de Esther. Hay un significado espiritual maravilloso en el libro de Esther. Cuando le pide a su pueblo que ayunen por 3 días, ¿se les ocurre algo estos 3 días? En la Biblia, los números siempre tienen algún significado simbólico, como el número 7. El número 7 significa perfección. El número 6 es el número del hombre. El número 3 significa la obra perfecta y completa de Dios. Implica que por la gracia de Dios, sin contribución alguna del hombre, Dios hará. Indica que en estos 3 días Dios hará una obra de gracia sin ningún mérito humano. Ahora, fíjense, si ustedes quieren, hagan este estudio. Busquen en su Biblia donde hable acerca de 3 días o el tercer día. Y fíjense lo que van a ver. Es maravilloso si ustedes estudian que cómo el Señor hace cosas en esos 3 días y no hay intervención alguna del hombre. El número 3 también es un símbolo de la resurrección de Cristo. En el tercer día, el Señor resucitó y eso se asocia con el número 3. También el número 3 es esa vida que tenemos nosotros, esa vida nueva en Cristo. En el tercer día de la creación, la tierra seca salió de las aguas. En Génesis 1:9 al 13, lo vemos. También, ¿quién estuvo 3 días en la panza del pez? Jonás salió de la panza del pez al tercer día. En el tercer día, Jesús resucitó de la muerte. Después de 3 días de ayuno y lamento sobre su sentencia de muerte, nos dice aquí en el capítulo 5:1-2 que Esther encontró favor del rey ante su presencia y el rey le concedió la vida a Esther en ese tercer día. Y es un símbolo y una señal de que el Señor le dio vida no solo a Esther, sino también a todo el pueblo judío. Ahora, ¿por qué Esther escogió 3 días? ¿Por qué le dijo al pueblo que ayunara 3 días? Tal vez ella no sabe el significado, no sabe lo que está haciendo, pero a lo mejor Dios puso esto en su corazón o en su mente. Recuerden, Dios es el que está obrando tras bambalinas todos los detalles de esta maravillosa historia. Es una historia
que usa las acciones de estos judíos paganos para mostrarnos cómo el Señor tiene un plan más grande de lo que pueden imaginar. En Oseas 6:1 dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero Él nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Oseas, un profeta del Antiguo Testamento. Es lo que les digo, busquen el tercer día. Y esto fue lo que yo encontré, por cierto, y muchos otros, pero este me gustó para compartirlo con ustedes hoy. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo averiguo este tipo de cosas? Bueno, las busco. Busco estos patrones en la iglesia. Esther, capítulo 5, verso 1. Lo vamos a leer porque no quiero dejarlos aquí con la duda. Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Yo no entiendo bien cómo están sucediendo las cosas, pero todo tiene significado, pero no lo entiendo todavía. En fin, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. Y el rey le preguntó: ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Maravilloso. Ella va allí y está esperando muerte, pero a ella se le da la vida, pero además algo más. Vemos aquí paralelos en el Nuevo Testamento. Y ella contesta: si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Vayan de inmediato por Amán para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Vemos aquí el cambio. Vemos cómo Dios está en control. ¿Por qué es que el rey le perdonó la vida a Esther? No era porque era un rey muy bueno, sino que era el fruto de esta oración y este clamor de 3 días al Señor. Y por eso Dios movió el corazón del rey. Ella conocía a su esposo y sabía que había razón para temer presentarse sin invitación delante de él. Muchas veces tememos nosotros esa situación sobre la cual no tenemos control. O tal vez tú reconoces que has cometido muchos errores, has hecho muchas cosas malas en tu vida. Tal vez en lugar de seguir al Señor, tú has ocultado tu identidad como cristiano y nadie podría ni siquiera imaginarse que eres cristiano. Y ahora estás enfrentando consecuencias o una crisis, tal vez en tus relaciones, en tus finanzas o en tu vida emocional hay crisis. Pero sin importar cuáles sean esas circunstancias, deja a un lado tu pecado y clama al Señor y regresa a Él. Porque Él está obrando en este mundo hoy en día y Él quiere que tú seas parte de esta historia.
Y quién sabe si el Señor ha permitido que estés en esta circunstancia por alguna razón, por tu bien y para rescatar a otros. Y la invitación es que tú estés dispuesto a elegir lo mismo que Esther, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. La invitación es para ti hoy en día. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque no nos has tratado de acuerdo a lo que merecemos, sino que, Señor, tú te has revelado tu misericordia para con nosotros, no por lo que hemos hecho, sino por tu gracia y tu fidelidad. Y es a causa de quién eres tú, Señor, que tú nos has escogido, nos has rescatado y nos has salvado. Señor Jesús, oramos para que tú permitas que la fe aumente en nosotros. Tal vez algunos han escuchado hoy por primera vez. Te pido que ellos te escojan a ti, Señor, y que dejen su pasado atrás. Que comiencen una vida nueva contigo, Señor, identificándose a sí mismos contigo. Y gracias, Señor, por tu palabra y por tus promesas, de que cualquiera que clame a ti será salvo. Y, Señor, líbranos de tratar de preservar nuestra vida en este mundo hostil, que podamos reconocer, Señor, que hemos sido llamados a una misión y que este es el día. Nosotros estamos en este lugar, Señor, por una misión. Y te pido, Señor, que envíes a tu iglesia de aquí con buenas nuevas y que haya una respuesta de arrepentimiento en nuestra tierra y que, Señor, nosotros podamos clamar acerca de tus promesas, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a arrepentirnos y a volvernos de nuestro mal camino. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que tú seas misericordioso para esta tierra. Pedimos por la salvación de muchos en este lugar, en esta tierra. Y te pido, Señor, por aquellos que están llevando la buena semilla al mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.